La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 29. Filosofar científicamente y encarar la ciencia filosóficamente. 6. Los estudios epistemológicos en la formación del científico. Hay, sin embargo, quienes piensan que, aunque el científico cobre conciencia de las implicaciones y proyecciones no científicas de su propio trabajo, no por ello será más eficaz en su especialidad. Conceden que será más culto y que por consiguiente vivirá una vida más racional y más rica, pero arguyen que en cambio no descubrirá ni inventará más ni mejor, sino al contrario, pues se distraerá con las lecturas y meditaciones marginales a su especialidad. Esta difundida opinión refleja sin duda una preocupación responsable por ahorrar desvíos inútiles, pero no ha sido compartida por los grandes maestros del pensamiento científico, y es más bien típica de quienes toman los instrumentos por fines. El estudiante de ciencias o el científico que alguna vez dedique una parte de su tiempo a estudios epistemológicos podrá obtener de estos algunos de los siguientes beneficios. Inciso A. No será prisionero de una filosofía incoherente y adoptada inconscientemente. Podrá entonces corregir, sistematizar y enriquecer las opiniones filosóficas que de todas maneras integran su visión del mundo. Inciso B. No confundirá lo que se postula con lo que se deduce. La convención con el dato empírico. La cosa con sus cualidades. El objeto con su conocimiento. La verdad con su criterio. Y así sucesivamente. Esto le ahorrará buscar demostraciones de definiciones. Le impedirá confundir prueba lógico-matemática con verificación empírico-lógica y le ayudará a sopesar el soporte empírico de la teoría. El soporte empírico de las teorías. No confundirá materia con masa ni atribuirá masa a toda cantidad de energía. No tomará precedencia ni predictibilidad por causalidad y no reducirá la explicación científica a su especie causal. En general, se esforzará por entender los términos que emplea, tal como se esforzaron, antes que él, los científicos con mentalidad filosófica que construyeron la ciencia moderna. Inciso C. Se habituará a explicar las suposiciones e hipótesis, lo que le permitirá saber qué es lo que hay que corregir cuando la teoría no concuerda satisfactoriamente con los hechos. Inciso D. Se acostumbrará a ordenar sistemáticamente las ideas y a depurar el lenguaje. Se habituará, en suma, a buscar la coherencia y la claridad. Inciso E. Afilará su bisturí crítico. La meditación epistemológica, al habituar a exigir pruebas, es buen preventivo del dogmatismo. Inciso F. El científico con alguna formación epistemológica podrá mejorar la estrategia de la investigación, al proceder con mayor cuidado en el planeamiento de los experimentos o de los cálculos, y en la formulación de las hipótesis, así como en la evaluación de las consecuencias de unos y otras. La epistemología ciertamente no ayuda a medir ni a resolver ecuaciones, pero en cambio ayuda a ubicar estas operaciones en el proceso de la investigación. Inciso G. Su atención se desplazará del resultado al problema, de la receta A a la explicación, de la ley empírica a la ley teórica. Ninguna teoría de contenido fáctico le satisfará en forma definitiva. Siempre encontrará alguna objeción que hacerle. El estudiante de la epistemología, al tornarlo protestón, podrá estimularlo a explorar nuevos territorios. Inciso H. La filosofía y la historia de la ciencia le acostumbrarán a considerar la marcha de la ciencia, no como un desarrollo meramente aditivo, sino como un proceso en que cada solución plantea nuevos problemas, en que viejas hipótesis desechadas por un motivo pueden volver a cobrar interés por otro motivo, y en que cada problema tiene varias etapas, y por lo tanto varios niveles de solución. En cambio, para quien no enfoca la ciencia con una actitud filosófica e histórica, toda fórmula científica es trivial en cuanto a manejarla, y la teoría más reciente es la definitiva,
o por lo menos la penúltima. No hay textos que califican de evidentes los principios de Newton y no hay científicos que esperan con impaciencia la teoría futura. Inciso I. Se ampliará su horizonte al enriquecerse el surtidor de relaciones lógicas y de posibilidades de interpretación. Inciso J. Obrará con cautela cuando tantee terreno nuevo. Extremará las exigencias de la verificación. Dudará del valor de los datos empíricos que encajen en teorías endebles. O al menos los pondrá en cuarentena. Y no dejará que los detalles le oculten lo esencial. Pero no por ello perderá coraje. Antes bien, sentirá respeto por las teorías consagradas, aunque no reverencia por ellas. Así como no hay grandes hombres para su ballet, tampoco hay teoría intocable para el científico que adopta una actitud filosófica, pues ve a la ciencia, por así decirlo, en pantuflas. Por todos estos motivos, conviene al desarrollo de la ciencia que los instructores de ciencia llamen la atención sobre los problemas filosóficos y las raíces históricas de las cuestiones científicas. Por los mismos motivos, conviene incluir el estudio de la filosofía y de la historia de la ciencia en los planes de estudio de las diversas ciencias particulares. Con ello, no se agregarán conocimientos científicos acerca del mundo, pero sí se facilitará la correcta comprensión, profundización, ordenación y evaluación de dichos conocimientos. El científico o estudiante de ciencias que dedique alguna atención a este género de estudios no se distraerá necesariamente, sino que recibirá estímulos para encarar su tarea con mayor profundidad y responsabilidad, y hasta con más amor. Advertirá que su trabajo es más complejo, más importante y hasta más bello de lo que había creído. Desde luego, existe el peligro de que alguno se pase al campo de la epistemología o al de la historia de la ciencia. Enhorabuena si lo hace. ¿No protestamos acaso por la escasez de filósofos e historiadores de la ciencia que conocen el objeto de sus estudios?